en lo que es el tema de desarrollo tecnológico, de tecnologías que nos aumenten la competitividad, que nos permitan ganar contratos y lo que todo el mundo dice de generar empleo y riqueza, ¿no? Cuando me expuso mi amigo Javier Coleto la posibilidad de hacer esta presentación, le podía dar muchos enfoques. He preferido hacer un enfoque donde voy a ir dando unos cuantos flashes. Primero contextualizar qué es Arnova, para seguir con qué estrategia tecnológica tenemos, evidentemente aquello que os pueda contar, y aquellos que estéis más cerca y firmemos un NDA podemos detallar más. Dos ejemplos de desarrollo tecnológico en Arnova y fabricación de alto valor añadido. En el tema de montaje de estructuras con tolerancias estrechas y procesos de conformado por beamforming para metal. Y finalmente, un resumen de la presentación que vais a ver. Bien, por contextualizar la presentación y para aquellos que no nos conozcan, pues Arnova, y perdonar la fusión entre inglés y español, pero el idioma aeronáutico es el inglés y el castellano pues es el que utilizamos y con la mayor riqueza posible nosotros, ¿no? Somos un tier one de estructuras. Nuestra actividad core es el diseño, desarrollo y producción de aeroestructuras completas para nuestros clientes, que son los fabricantes de material original, es decir, Airbus, Embraer, Bombardier, Boeing, Sikorsky, Eurocopter, etc. Nuestras actividades las desarrollamos en tres grandes líneas. La primera sería la línea de estructuras y materiales compuestos avanzados de forma integral, normalmente en proyectos de diseño y producción y como socios a riesgo, o también podemos, debido a la juventud de la compañía y de que venimos de ser pequeños, podemos adaptarnos a necesidades de fabricar bajo especificación de nuestro cliente. También hacemos ingeniería de producto y de procesos. En este sentido, pues Boeing nos ha podido contratar en los últimos años más de 1 millón de horas de ingeniería de diseño y hemos tenido, para que tengáis como dato, 200 ingenieros desplazados en Seattle, ayudándoles a desarrollar desde el Large Cargo Freighter del 747 hasta estructuras complejas del cajón del ala o del cajón central del ala del nuevo modelo del 787. Y finalmente tenemos la actividad de Aerometallic, que quieren ser un Tier 2. Digo quieren porque no dejan de ser parte del grupo Arnova, parte integral, pero ellos mismos se ofrecen al mercado para hacer mecanizados o conformados de chapa aeronáutica. Aquí en Cádiz tenéis a Intecair y en Sevilla tenéis la planta de componentes de estructuras, por citar el ejemplo de la Comunidad Autónoma Andaluza, ¿no? Decir que somos una empresa española y tenemos la sede en el País Vasco, en Vitoria. Las ventas, como tenéis a la derecha, pues no han dejado de crecer en millones de dólares. Tenéis las figuras agregadas y las consolidadas, que son las que al final cuentan, porque la agregada no deja de ser las facturaciones internas en el grupo. Es de reseñar que a pesar de la coyuntura de crisis, pues hemos tenido un crecimiento, yo creo que bastante uniforme. El número de empleados a finales de año 2012 era de 4.500. Nuestra inversión en R&D es del 12% de ventas. En estos años, aquí tenéis que tener en cuenta que hemos desarrollado el 350 para Airbus, lo que es las piezas del estabilizador horizontal, el elevador, la industrialización del radar, y también hemos colaborado en la ingeniería del borde de salida del ala para General Electric en Inglaterra. En lo que es R&T, nuestro nivel de inversión está en torno al 1,7, no llega al 2% todavía. Eso es en proyectos tecnológicos alejados del mercado. Nuestro modelo de negocio está basado en competitividad actual y asegurarla de largo plazo, basado en tres pilares fundamentales. Uno es, y no lo he puesto yo, que soy el encargado de la actividad o el responsable de la actividad, es la tecnología. Eso lo creen mis ejecutivos y el Consejo de Administración, con una ingeniería de diseño y producción muy potente, superior a la que corresponde a un Tier 1 de nuestro tamaño. Y los dos ejemplos que os pondré de fábrica del futuro después están asociados con esta capacidad. Lo que es la segunda pata sería el Global Footprint, el tener por fabricación en bajo coste. Nuestros clientes nos demandan unos costes al final y para llegar a ellos tenemos que pasar por el peaje, o vamos a decirlo de otra manera, utilizar la oportunidad que nos brinda, pues sobre todo nuestra fábrica en México, las dos que tenemos allí, que están
una de ellas al 120% ya de capacidad de montaje de estructuras, otra de mecanizado en el mismo Querétaro también. Tenemos oficinas de ingeniería en Estados Unidos, una de montaje e ingeniería en Brasil para atender a nuestro otro gran cliente que es Embraer, aparte de Airbus. En Europa, aparte evidentemente de España, tenemos una factoría de diseño y producción de utillaje aeronáutico en Rumanía, que la hemos utilizado en parte para mantener los costes dentro de nuestro desarrollo del 350, y en lo que es Asia, pues oficinas de ingeniería en China e India. Finalmente, y no menos importante, es la flexibilidad. Somos una empresa relativamente joven, lo tenéis en la siguiente página. Nacimos en el año 86 con elementos de producción de la antigua casa, el material compuesto en la fábrica que tenemos en Fibertecnic, en Portal de Gamarra, en Vitoria. Las puertas del tren de aterrizaje del 320 era el elemento que todavía sigue fabricando en esta fábrica. De ser tan nueva creación, pues nos viene esa flexibilidad que nos ha permitido ir haciendo un crecimiento de nuestra implantación industrial, que la tenéis en rosa, creo que sale, o color salmón, vamos a decirlo, junto con la consecución de contratos, que lo tenéis en verde. De reseñar pues el gran contrato que supuso para Aernnova, entonces Gamesa todavía, de las alas de 145, un momento de Embraer que era de una oportunidad para alguien que quisiera invertir. Nosotros decidimos invertir, la apuesta salió con muchísimo éxito. Hemos llegado a fabricar, creo que va por el ala 1400 y pico, ya me he olvidado del pico, y seguimos produciendo a un ritmo mucho más lento estas alas para Embraer. En un contrato a riesgo, donde, como os podéis imaginar, con las incertidumbres que tenía el mercado en ese momento, más las restricciones de crédito, que no son nuevas, son de siempre para este sector, porque es un sector que, ya lo han dicho mis compañeros, donde los retornos de la inversión son siempre de largo ciclo y muy asociados a riesgos del mercado, pues la banca tradicional o la más especializada entra a cuentagotas, con lo cual el apoyo institucional es también una de las características del sector, ¿no? Bueno, no me voy a detener mucho más en la diapositiva, la vais a tener disponible. A lo mejor reseñar, ya que estamos en Sevilla, que llevamos en Sevilla desde el año 2001, momento seguido de conseguir el contrato del empenaje del bombardier CRJ-700-900. Aquí el tema de la propiedad intelectual, ya habéis visto que empieza con el NDA, no es casualidad. Nosotros trabajamos para clientes que compiten en el mercado con el mismo tipo de producto, en este caso el empenaje, y la segregación de la propiedad intelectual de nuestros clientes, incluso física, es una exigencia. Entonces, esta fábrica de Sevilla fue para separar la fabricación de Bombardier, del CRJ del empenaje, de la fabricación del 160-190 que la hacíamos en Vitoria, y para que no hubiera comunicación entre los equipos. De esta manera, pues seguimos teniendo éxito en el mercado y nuestros clientes siguen confiando en nosotros, confiando en que la confianza pues se gana poco a poco y se pierde en un momento, ¿no? Esto hay que demostrarlo en el día a día, y eso de ir diciendo a Boeing esto es lo que hace Airbus, o Airbus esto es lo que hace Boeing, nos tendría fuera del mercado en el medio plazo, sino en el corto. Pasando a la siguiente, que ya cierra un poco lo que es Aernnova, pues bueno, daros una visión de dónde estamos a nivel mundial, aunque ya lo he nombrado. Resaltar que la gran presencia es en España, nuestra vocación es generar empleo, generar oportunidades para los nuevos egresados de las universidades con las que trabajamos en España, tener compromiso social también en el entorno donde nosotros operamos, y en este sentido veréis que el I+D está muy enfocado en ese sentido. Aparte de las dos plantas de montaje que creo que he nombrado, Berantevilla y Sevilla, tenemos dos centros de ingeniería en Vitoria y en Madrid, cuatro plantas de composites y por orden de antigüedad, Fibertecnic en Vitoria, ICSA en Toledo, COASA en Orense y la nueva de Illescas al lado de la nueva factoría de Airbus para el 350, tres fábricas de Aerometallic en España, una en Tarazona para mecanizados, junto con la planta de procesado de tratamientos superficiales, creo que más grande de España, para grandes mecanizados, NMF, y también Intecaer y Haya en Toledo, Intecaer, como he dicho, en Cádiz. También tenemos actividades de soporte a producto, y esto es soportando siempre las necesidades de nuestros clientes.
El resto, pues yo creo que ya lo he nombrado. Vamos a pasar a lo que es la estrategia tecnológica de Arnova. También dos pinceladas porque el tiempo no da para mucho más, pero repito que a continuación, si alguien tiene más interés en colaborar con nosotros, pues hablamos. Bien, partimos. La estrategia de Arnova es desarrollar tecnologías en lugar de adquirirlas. Eso parece una obviedad, pero hay que, si tomas esa decisión, tienes que ser consecuente con ella. Eso significa que nos va a permitir anticiparnos a las necesidades del mercado, nos va a permitir también crear una diferenciación tecnológica y una propiedad intelectual propia que nos permita también competir en ventaja competitiva. Aquí tenéis que tener en cuenta que una vez nosotros contratamos un componente con Airbus, cualquier desarrollo que hagamos dentro de ese contrato con Airbus es de Airbus, no es de Arnova. En cualquier caso, contractualmente tendremos una utilización con la autorización de Airbus. Digo Airbus, pero igual que digo Airbus, digo Embraer o cualquier otro de nuestros clientes. Entonces, adelantarnos en un proyecto de desarrollo tecnológico, en una tecnología que luego vamos a utilizar con nuestros clientes, nos permite utilizar no solamente con ese cliente, sino con otros, adicionalmente. Y eso para nosotros es de una importancia radical para mantenernos en el mercado. También tenéis que tener en cuenta que esta estrategia pues hace que seamos capaces de desarrollar y mantener nuestros métodos, procesos y herramientas siempre en lo que es pues el borde de ataque, por decirlo en castellano, del desarrollo tecnológico en cada momento. El proceso, pues vamos leyéndolo de izquierda a derecha, tendríamos unos, y perdonar por el inglés, unos drivers, ¿no? El mercado obviamente son nuestros clientes, también puede ser el impacto social que tenga, digamos, la operación de Arnova o las consecuencias de los productos que hagamos. Y finalmente la estrategia del grupo. El grupo, pues, la estrategia está condicionada por muchas veces por factores que tenemos que respetar y que tenemos que acomodarnos a ellos. El proceso de selección de qué tecnologías desarrollar pues pasa por un típico proceso de benchmarking para cualquier tecnología de compuesto, metal o de montaje. Vemos los pros y contras con respecto a los drivers que hemos definido antes. Hacemos una estimación del nivel de madurez técnica que tiene la tecnología elegida. Estimamos el tiempo de madurez que va a tener esa tecnología y luego cuál va a ser su utilización en las oportunidades de negocio posteriores. Todo esto no lo hacemos solos, volveré a nombrarlo más tarde. Intentamos colaborar con nuestros clientes siempre que ellos quieren. Tenemos una empresa que me gusta llamar empresa tecnológica extendida y aquí pues Tendalia es uno de sus representantes más punteros. También estamos con FIDAM, con FADACATEC y con el CTA, por nombrar los centros tecnológicos nuestros de cabecera. Y desarrollamos demostradores esas tecnologías, siempre intentando evitar el uso directo en un producto con nuestros clientes que haga que la propiedad intelectual no sea nuestra. En lo que es el esquema de TRLs y esta colaboración, tenéis esta diapositiva con la que he intentado resumir un poco el cómo hacemos las cosas, ¿no? En los TRLs bajos, es decir, investigación fundamental, colaboramos con universidades fundamentalmente. Ahí tenemos la cátedra Arnova con la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, el Aula de Intensificación Aeronáutica con la Escuela de Industriales de Bilbao e intentamos tender puentes con todas las universidades que operan en nuestro entorno de manera que atraigamos a los requerimientos de competitividad nuestra pues la investigación fundamental que constituyen las tesis doctorales, las white papers que se provocan en universidades. Como no es nuestra vocación, en esa zona pues tenemos, si lo representamos por el triángulo verde de la derecha, pues una representatividad relativamente baja. Pero sí nos gusta tener contacto directo con la universidad. De hecho, el tema de fomentar tesis doctorales es algo que estamos intentando aumentar en estos años. Los centros tecnológicos nos ayudan a madurar las tecnologías, lo he dicho antes, entre el TRL3 y el TRL5, pues no podríamos hacer grandes cosas, primero porque tenemos restricciones en la inversión y porque no podemos cargarnos más nuestro balance y ahí pues la ayuda de Tecnalia, CTA y los otros, FADACATEC, etcétera, es fundamental.
al llegar al TRL 6, Aernnova se para si no hay un contrato con un OEM. ¿Por qué? Porque el TRL 7 ya supone certificación, TRL 8 supone la fabricación en serie del producto, TRL 9 supone que está operando sin problemas o si los tiene, que son económicamente viables, ¿no? Entonces, como os digo, el TRL 6 es nuestro límite hasta que nos contrata nuestro cliente. De manera que tenemos que tener el nivel de madurez mayor posible al llegar a ese momento. Bien, voy a los dos ejemplos y esto debería haber sido el tema, pero claro, para adecuarme un poco lo he dejado para el final. Vamos a ver, fabricación de alto valor añadido, podía haber nombrado varias cosas, el robot que tenemos en Getafe para trasladar las alas del neurón del F5 y del EFA de cinemática paralela de forma automática y que es un éxito para los compañeros de antiguos compañeros míos de Cassidian, pero me he centrado en lo que es las herramientas de simulación numérica en paralelo al desarrollo de procesos productivos avanzados. ¿El por qué? Porque el desarrollo de estas herramientas de simulación propias antes del despliegue del nuevo proceso productivo nos habilita ahorros de tiempo, minimiza nuestras inversiones y reduce los costes de no calidad, entre otros puntos clave. Entonces, empezando por el primer ejemplo, el proceso de montaje de estructuras de una tolerancia, digamos, estrecha, primero, pues, el primer paso sería la caracterización experimental de una unión remachada. Parece algo obvio, pero no lo es tanto. Ahí tenéis un modelo de elementos finitos simplificado de una unión remachada y, bueno, la propia fuerza del remache, que ya lo tenéis en la segunda, en el segundo paso, los diámetros, las interferencias, los pares de apriete, la adición o no de arandelas, la condición de perpendicularidad, conicidad, espesores, materiales, todo eso se caracteriza en el segundo paso. Para el tercero, pasarlo ya bancada, hacer un diseño del ensayo, simularlo y finalmente validarlo. Esto diréis, ¿qué aplicación práctica tiene? Pues bueno, aplicación práctica vamos a darle para Airbus en el demostrador de flujo laminar natural de Clean Sky. Vamos a hacer el montaje de las dos alas de flujo laminar con tres veces tolerancias más estrechas que un ala normal y que vamos a poner en vuelo. Creo que Airbus, la última planificación es en 2015, nosotros vamos a montar en 2014. Si el ala de flujo laminar natural, que los que sois aeronáuticos, es un viejo sueño de la aviación, significará reducir la resistencia aerodinámica en un entorno de avión de 5%, que es similar a muchos ahorros de peso. Para los que hemos estado en la parte de diseño y cálculo de una estructura, el hacerlo por esta vía de resistencia aerodinámica, pues es, digamos, un atajo ideal. El segundo es el proceso pinforming. Aquí, bueno, he añadido, me ha podido más mi vertiente de investigador y había añadido muchas datos, pero digamos que voy a intentar resumir y sintetizar. Lo que hemos hecho aquí en este proyecto ha sido un proceso de puertas de madurez cada vez más complejas. En el primer paso, pues caracterizamos el impacto simple de una bola. Los que no conozcáis el pinforming es el perdigoneado de aluminio, básicamente, con bolas de acero o de otro material de una dureza extrema para crear una capa de compresión en la cara exterior del material aeronáutico, de manera que se produzca unos esfuerzos de compresión que compensen los de tracción y haya menor fatiga y tolerancia al daño en la pieza, ¿no? Entonces, en esta primera parte se ve cómo hay una está el modelo de elementos finitos que predice los esfuerzos de compresión, está el ensayo real medido. Una vez hemos validado el modelo de elementos finitos con respecto a la realidad y está todo suficientemente, digamos, desarrollado, pasamos a la segunda etapa. Esto es importante porque si no cerramos bien la primera etapa, lo vamos a seguir acumulando en las siguientes fases, ¿no? En la segunda ya veis que es un flujo, aquí hay más parámetros, es más complejo, hay un modelo de recuperación elástica más complejo sobre el material. En el tercero ya pasamos a la placa, hay un segundo modelo de recuperación elástica y en el cuarto, finalmente, pues acabamos en un tercer modelo de recuperación elástica de un panel rigidizado con una validación y verificación. Este proyecto, pues,
igual que el otro viene de una ayuda europea y una colaboración con Airbus, este es un proyecto propio con colaboración económica del CEDETI, una financiación que hay que devolver, aunque sea interés cero, y hemos conseguido pues atraer la atención de un cliente, en este caso Pilatus, para sus nuevas avionetas, que en las alas tengan esta tecnología. Bien, por resumir, la aeronáutica, el I+D aeronáutico, y sin distinguir entre R&D y RIT, está ligado a la participación en grandes programas. Esto requiere, aparte de tener un músculo financiero elevado, con una ayuda institucional, como he dicho antes, y un soporte que te permitan hacer frente a esos grandes paquetes, poder ofrecer tecnologías suficientemente maduras a nuestros clientes para ganarla en competición con otros Tier 1 y ganarlas. Eso significa tener capacidad, digamos, número de máquinas, tener la capacidad en términos de haberlo hecho antes, de ser creíble, generar confianza, que como he dicho es difícil porque hay que hacerlo de una manera muy incremental, y finalmente ser competitivo. No importa el proyecto tecnológico que tengamos en Aernnova, si es en un gran proyecto comercial o si es un proyecto pequeño de I+D, debemos de tener un retorno de la inversión claro. Esto es algo que estamos reforzando todavía más en estos tiempos de crisis, porque hay que ser responsable incluso con el dinero público que recibamos, el poco o mucho que recibimos, sin el cual no podríamos hacer nuestro RIT. Y finalmente, creemos que ahora mismo los números lo demuestran, somos creíbles en frente a nuestros clientes, creemos que tenemos las 5 capacidades y tenemos un plan tecnológico al que nuevamente os invito a hablar conmigo aquellos que tengáis interés, y hasta ahora hemos demostrado que podemos retornar las inversiones y las apuestas que se han hecho por nosotros. Y perdón por haberme extendido y gracias por vuestra atención.